sujeto mencionado, delincuente, uh-huh, es conocido por los tres sacerdotes y conoce perfectamente a los tres sacerdotes. El interrogante del mismo sacerdote que queda con vida es: ¿por qué a mí no me mató? Porque él estaba en medio de los dos sacerdotes cuando de repente el delincuente, con el arma en la mano, mata a uno de los sacerdotes, cae. Después, en otro sacerdote, nuestro superior, se dirige a él también lo mata, él se queda en medio, él mismo me refiere y me dice: qué barbaridad, yo dije, yo sigo, no sé por qué no me mató, yo sigo. Y no siguió, pues, lógico, sino que el otro se quedó medio desconcertado, el delincuente, uh-huh, se puso a platicar con él, y creo que incluso me dice que se arrodilló y le pidió perdón, le pidió confesión. El Chueco mató a dos jesuitas y no quiso matar a un tercero. Por el contrario, al tercer jesuita le pidió perdón divino. Y luego se marchó. Sus sicarios se llevaron los cadáveres.